Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, mi gratitud hacia todos aquellos que han hecho de este blog un instrumento para progresar en su vida y especialmente a todos los que lo ven habitualmente, nos envían comentarios y a los suscriptores. Miren, hay momentos cruciales en la vida de cualquier ser humano. El caso que les voy a contar, hay un momento crucial en la vida de esta persona. Un hombre joven, entre los 25 y los 35 años, entra a trabajar a una empresa. Y ya lleva allí años trabajando, años, es decir, más de 5 años. Ha sido siempre un trabajador normal. No ha ocupado nunca un puesto diferente al de un trabajador normal. Pero llega un momento en que la subdirectora, que era una mujer, se va de esa empresa y a él le ofrecen ser el subdirector de esta empresa. Acepta y accede a ese puesto. El gerente, que es el máximo responsable de la empresa, tiene, digamos, una sucursales aquí en Valencia, pero la dirección está en otro punto de España. El gerente es el máximo responsable. Y el gerente, le dice a este señor qué cosas tiene que hacer, cuál es su función, etcétera, etcétera. Empieza este trabajo y él lo hace con ilusión. Es una buena persona, es una persona responsable, una persona que conoce bastante bien la empresa, pues como he dicho, ya lleva allí años trabajando. Pero llega un momento en que se produce un conflicto. El conflicto es que él tiene que convertirse, o quieren que se convierta, el gerente quiere que se convierta, en un elemento, digamos, represor de los trabajadores. Por ejemplo, pondré algún ejemplo. Los trabajadores echan una serie de horas y el gerente extraordinarias y el gerente no quiere que esas horas se paguen. Los trabajadores, por ejemplo, tienen una serie de plus en relación a ciertas actividades que hacen y el gerente no quiere que esas actividades se paguen. El gerente lo único que le interesa es presentar ante la dirección, que como he dicho está en otra ciudad, un balance que a él le deje bien, que a él le deje en un buen lugar. Es una personalidad egoísta, injusta, etcétera, la de este señor. Entonces, a la persona de la que les estoy hablando, se le presenta un grave conflicto. Y ¿por qué? Porque él es otro tipo de personalidad. Él ha estado con los trabajadores durante años, sabe lo que es estar allí, son sus compañeros. Han sido compañeros de él y son hasta ese momento, y por tanto él le tiene aprecio, cariño, ha compartido con ellos muchas cosas, ratos buenos, ratos malos, momentos difíciles, momentos agradables. Y este hombre, que ha tenido una historia que se podría sintetizar de esta manera, en un vídeo les hablé un poco de este señor, este hombre ha vivido en un hogar donde su madre le atrapó. Es decir, esta madre, esta mujer se separa y le convierte a él en una especie de pareja. Y este señor se ve, digamos, en la órbita, atrapado en la órbita de la madre, porque la madre
le necesita, ella le necesita para que le acompañe, para que esté con él, para tomar decisiones, para sentirse acompañada, etc. La madre no ha podido, después de su separación, esta mujer se habría separado, se había separado, no puede, tras su separación, encontrar, no puede, no tiene capacidad para encontrar una nueva pareja. Y de alguna forma toma a su hijo como pareja y como rehén de sus deseos y sus pretensiones afectivas, etc., etc. Este hombre, en este momento en el que le estoy hablando con la empresa, ya se ha podido liberar de eso. La terapia le ha llevado a poder encarar la relación con su madre de otra forma. De alguna forma ha podido hacer esa separación, aunque la madre no se la ha puesto fácil, y convertirse en un individuo que tiene una vida interior y exterior diferente y separada de su madre. Tiene pareja, vive con su pareja, viven en una casa los dos, no viven con su madre, etc. Por tanto, ha podido ya escalar una serie de etapas en su vida. Pero se le presenta este nuevo problema. Y aquí hay un dilema. Si hace lo que el gerente le dice, él se siente injusto. Él siente que está machacando a los trabajadores. Pero claro, si no hace lo que el gerente le dice, el gerente le va a despedir. Él, que es un hombre inquieto, culturalmente hablando, y que tiene una preparación que excede al puesto que tiene en su trabajo, esto es una ayuda para él, esa cultura que él tiene, esos estudios que él tiene, que había dejado a medio, pero que quiere continuar, es un instrumento para él. Y él no quiere convertirse en esa persona que aparenta una cosa y es otra. ¿Qué es lo que es el gerente? El gerente es un hombre que toda su vida es una apariencia. Hace unas cosas para quedar bien con la dirección general de la empresa, pero por otra parte, cuando él está en la empresa, en esta, digamos, sucursal de la empresa, pues hace lo que le da la gana. Por ejemplo, él le dice a la empresa, a la dirección, da así la impresión de como que es un hombre que lleva las cosas bien y que está muy presente siempre allí, pero sin embargo, él cuando echa unas horas extraordinarias, entonces él se toma medio día libre o se toma un día libre. Sin embargo, a sus trabajadores, que son un grupo numeroso, él no puede realmente hacer nada, no quiere hacer nada para que esas horas se les paguen, que son horas que están fuera de su horario normal de trabajo, el que marca la ley. Este hombre, entonces, se enfrenta con el gerente. Y se enfrenta con el gerente incluso en relación a la dirección. Y este hombre habla con una persona de la dirección y le cuenta todo lo que está ocurriendo. En este momento la situación está ahí. No puedo hablar más porque está en este momento del que le estoy hablando. Pero lo importante que quiero decir es que, fíjense ustedes, este hombre hay un momento crucial en su vida. Tiene que tomar un camino. O toma el camino de ser injusto y por tanto de subirse al carro de la injusticia en su vida personal, en su manera de afrontar la vida, en su manera de relacionarse con los demás, en sus decisiones, en sus planteamientos, en todo, o toma el camino de ser una persona justa, de ser una persona honrada, de ser un buen compañero, de ser un buen miembro de la familia humana. Esto puede costarle el puesto de trabajo. No sabemos lo que va a ocurrir, pero puede que ocurra eso. Esto es lo que le quería decir, que es un hecho, parece algo, es algo muy cotidiano, que sucede a muchos hombres y mujeres en determinados momentos de la vida, que hay que tomar una decisión.
y la decisión puede tomarse por un camino, por el camino de la injusticia o por el camino de la justicia y el camino de la verdad, por el camino del desprecio a la dignidad de los seres humanos o por el camino de la, digamos, valoración de esos seres humanos. Este hombre ha elegido un camino y lo ha elegido con todas las de la ley, con todas las de la ley. Yo sé que esto para mucha gente es difícil. Este señor vive en pareja, todavía no tiene hijos. Quizá esto facilita, evidentemente, porque no tiene cargas familiares, facilita un poco, desde el punto de vista económico, facilita su decisión. Pero también es verdad que este señor está dispuesto a arriesgarse, pero no arriesgarse en relación a la empresa, sino a tomar un camino, un determinado camino en la vida. Como digo, esto se presenta a mucha gente. Muchas veces en la vida tenemos que tomar un camino. Y ese camino puede ser el camino de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, del respeto a los demás, a veces con pérdidas importantes, pero también con ganancias importantísimas. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia de ir por la vida con la frente alta, con la cabeza alta, porque sabes que estás en el camino de la libertad, de la dignidad, del respeto y de la solidaridad. Y este es el caso de este señor que espero que ustedes, que a muchos de ustedes que se les habrán presentado o se les presentarán momentos así, sea en un trabajo, sea con los amigos, sea en la familia, sea en cualquier situación económica, social, política incluso, tendrán que tomar una decisión. No es lo mismo un político que llegado un momento toma el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de defender la dignidad de aquellos que le han votado, que un señor que cuando llega al poder se vende al mejor postor por el dinero que él sabe que evidentemente va a servirle en su vida, pero que será toda su vida un vendido y toda su vida podrá llevar ese, digamos, ese título de una persona injusta que no ha podido resistir y no ha podido entrar en ese camino de la justicia y de la verdad. Bien, yo espero que ustedes, cuando les llegue el momento, y les va a llegar, se lo aseguro, porque eso llega todos los días en nuestra vida hay pequeñas decisiones que nos ponen en esa bifurcación, en ese de elegir o por acá o por allá, y uno sabe que una de las dos cosas es la mejor, es la auténtica, es la justa, es la verdadera, es aquella que nos hace avanzar en un determinado camino, y la otra sabemos que es una involución, no una evolución en nuestra vida. Yo espero que ustedes elijan el camino adecuado y que en esos momentos cruciales de su vida sepan estar a la altura de la dignidad que nos corresponde y que debemos tener los seres humanos. Bueno, pues nada más y gracias.